Y como solo Telemundo Atlanta lo informó la semana anterior, las autoridades de policía del condado de Winnet confirmaron oficialmente hoy que han arrestado a dos adolescentes sospechosos de asesinar a Andrés Buitrago en el estacionamiento del complejo de apartamentos Elliot en No Cross el mes pasado. Hoy el padre de la víctima dijo cuál es el próximo paso a tomar. La policía de Winnet confirmó el arresto de un segundo sospechoso de 16 años de edad en la muerte de Andrés Buitrago, de 18 años. Se trata de Salvador Ruiz González y residente de Norcross. Hay que recordar que en Noticias Telemundo, Georgia, informamos del arresto de Andy Antonio Herrera, de 15 años, también de Norcross, a finales del mes de julio, como el primer detenido de este homicidio. Las autoridades de policía detuvieron a Salvador Ruiz el jueves por la tarde y fue fichado esta madrugada en la cárcel del condado de Winnet con un cargo de asesinato. El padre de la víctima, Pablo Huitrago, dijo hoy a este noticiero que estaban haciendo los trámites este mismo día para recoger las cenizas de su hijo que había sido cremado y esperan enviar los restos a Colombia. Tenemos la intención de hacer algo muy discreto y... Queremos llevar sus cenizas a Colombia. Pablo Huitrago dice que espera también poder tramitar una visa humanitaria que le sirva para llevar las cenizas de Andrés a Colombia junto con su familia y después regresar, ya que se encuentran bajo un permiso de asilo político en el país. Queremos dejarlo en, en su tierra, donde él nació, donde su familia le cantaba su cumpleaños de niño. Eso es lo que básicamente queremos para darle fin a esta tragedia. Por otro lado, el sospechoso arrestado hoy, Salvador Ruiz, tuvo su primera audiencia en corte en horas de la madrugada en donde un juez le leyó los cargos de su arresto, entre los cuales están el de homicidio agravado, posesión de un arma para cometer un crimen, robo a mano armada y ataques agravados. Esos mismos cargos fueron atribuidos el mes pasado a Andy Antonio Herrera de 15 años de edad. Por otro lado, los documentos judiciales obtenidos hoy confirman que el móvil del crimen fue el robo de dinero y drogas. Huitrago fue asesinado frente a su novia cuando uno de los sospechosos le habría disparado en la cabeza dentro del vehículo y este salió del auto cayendo muerto en el pavimento. Aunque el informe de la policía dice que testigos vieron corriendo a cuatro personas después de escucharse dos descargas de bala, la policía no ha girado ninguna orden de arresto para otros sospechosos ni tampoco parece indicar que estarían buscando a más implicados.